Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido profesor Don Pío Moa. ¿Cómo está usted? Hola, pues bien. O sea, esto, en primer lugar, no hay que llamarle ley de memoria democrática. No hay que admitir la terminología falsaria de estos sinvergüenzas. Uh-huh. Es una ley chequista, una ley de tipo sovietizante. Y tampoco hay que decir que van a hacer esto, van a intentar hacerlo. No lo debemos permitir. Lo primero que hay que ¿usted decir... ¿Usted por qué dice que van a intentarlo y no lo vamos a permitir? Porque Pedro Sánchez hasta ahora ha hecho lo que le ha dado la gana y aquí no hay nadie movido un dedo. Sí, pero todo tiene un límite, Todo tiene un límite. O sea, lo primero que hay que decir es que atenta gravemente contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Y que la llamen democrática ya demuestra muy bien lo que entiende por democracia los canallas que intentan imponerla a la sociedad. Al respecto, tenemos que preguntarnos por qué necesitan esta ley, más de 80 años después de la guerra y más de 40 después de muerto Franco. Pues hay dos razones principales. En primer lugar, sus versiones sobre la guerra y el franquismo son tan manifiestamente falsas y han sido tan refutadas que necesitan protegerlas con una ley de tipo soviético que amordace a la verdad. Y ellos saben que son versiones falsas porque de otro modo no tendrían problema en someterlas a la investigación y al debate libres, como se hace en democracia y como tratan de impedir a toda costa. Pero en segundo lugar, y es más importante, la necesitan porque con el ataque falsario al franquismo fundamentan sus políticas actuales, que casualmente están derivando hacia la descomposición de España y el totalitarismo, tratando incluso de controlar los sentimientos de la gente. O sea, deben atacar al franquismo como cobertura para su programa político actual, que incluye la liquidación de la monarquía, como símbolo de unidad nacional y proveniente del franquismo, y de paso la destrucción de las libertades, como estamos viendo, ¿no? O sea, podemos imaginar a un joven o no joven que no tiene ni idea sobre la guerra, Franco y demás, como pasa con la mayoría, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Bueno, si tiene dos dedos de frente, tiene que preguntarse, ¿quiénes son estos feroces enemigos de Franco 46 años después de su muerte? Y enseguida descubre, pues, que son los etarras, los proetarras, los golpistas, los separatistas de todo pelaje, los comunistas, y el PSOE, que es el partido más corrupto de la historia de España, con una larga historia también terrorista y guerra civilista. Y también está el PP, aunque el PP por razones distintas, ¿no? El problema de la derecha española, como decía un catedrático, es que carece de formación histórica e ideológica, así que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, ¿no? Y eso lo comprobamos a cada paso. Uh-huh. Digamos que antifranquismo, canallería y corrupción política van tan juntos que ante este panorama una persona medianamente lista tiene que hacerse algunas preguntas elementales, ¿no? Uh-huh. Y vamos con un ejemplo porque ellos insisten mucho en las víctimas y las fosas. Según dicen, hay más de 2.000 fosas con los restos de 150.000 personas, algunas más o algunos menos, según quien lo diga, ¿no? Y esto daría un promedio de 60 a 75 restos humanos por fosa. Pues bien, llevan 21 años metidos en este negocio, porque es un negocio, y según sus datos han exhumado unas 785 fosas. Según sus estimaciones, de acuerdo con lo que dicen, pues deberían encontrarse un mínimo de 47.000 restos personales en esas 785 fosas. Pero afirman haber encontrado solo 9.700. Y esto tampoco hay obligación de creerlo, porque no hay ningún estudio serio y contrastado, ¿no? Lo que ellos dicen, nada más. Bueno, esto daría un promedio por fosa de 12, 13 personas, muy lejos de las 60, 75 que suponen los otros, ¿no? Pero de esas 9.700 hay que descontar 2.840 del cementerio de San Rafael de Málaga, que suponen, de modo arbitrario, que se compone de víctimas de la represión, con lo que las víctimas exhumadas realmente serían 6.800, poco más de 9 por fosa. Es evidente que las cifras generales son pura invención. Pero además, en las fosas se encuentran fusilados por uno y otro bando, además de combatientes enterrados apresuradamente después de una batalla, que se hace normalmente para impedir epidemias, ¿no? Y precisamente ellos están pidiendo información sobre fosas de la batalla del Ebro, Y seguramente otros estarán por ahí en esas fosas, otros que no tienen relación con la guerra. Y, por supuesto, nada se dice de las supuestas víctimas del franquismo, porque pertenecían a partidos que habían destruido la legalidad republicana, que eran partidarios de disgregar España y de imponerle un sistema soviético, igual que ahora, casualmente, porque el Frente Popular fue una alianza de separatistas y totalitarios y algunos golpistas tipo Azaña.
Bueno, a esto creo que puede llamarse el negocio del crimen montado por unos políticos canallas. Negocio utilizado para envenenar las conciencias mediante un Himalaya de falsedades, como lo definió Besteiro. Besteiro fue un raro socialista decente. Y es necesario contrarrestarlo, porque sus efectos políticos actuales están bien claros. En fin, que se pille antes a un mentiroso que a un cojo, siempre que se investigue y se debata, que es precisamente lo que quieren impedir estos delincuentes con sus leyes liberticidas.